La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro Señor vive y permanece para siempre. Confiados en esta declaración, necesitados pero esperanzados, buscamos todos los días ser reavivados en el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Señor, antes de leer y meditar tu palabra, te pedimos que tu Espíritu nos conduzca y nos bendiga. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. El último pasaje del capítulo 4 de Hechos nos introduce con dos historias. La que cierra el capítulo 4 es la de José, un levita, como vimos ayer, de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Esa es la primera historia. La segunda historia aparece ahora en el capítulo 5 y hace contraste. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con una parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Parecía ser generoso, pero mintió, engañó y en el fondo actuó con hipocresía. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y no se puede mentir ni engañar a Dios. Podemos mentir y engañar a los hombres por algún tiempo, podemos aparentar delante de los hombres por algún tiempo, pero no podemos ni mentir, ni engañar, ni aparentar delante de Dios por ningún tiempo. Así que de manera fulminante, dice versículo 5, que al oír estas palabras Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, dice el relato, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. El juicio de Dios siempre llega. En este caso fue inmediato. Inmediato por la acción terrible que habían desarrollado. Y al mismo tiempo sería utilizada como un mensaje fuerte de advertencia y de amonestación para todos los demás. Hubo preguntas previas. En realidad ellos tuvieron oportunidad de arrepentimiento, pero no la aprovecharon. Y al mismo tiempo fue un mensaje de advertencia para todos los demás, inclusive para nosotros. Desde el versículo 12 dice que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales, prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y la iglesia crecía. ¿Y por qué es que la iglesia crecía? Busquemos la respuesta o las explicaciones. En primer lugar dice que se reunían de común acuerdo, así que había unidad. Versículo 13 dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor.
Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Ni alcanzaban a hacer todo lo que tenían que hacer, pero de alguna manera la influencia de bendición tenía que llegar a todos. Y de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas, atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanados. ¿Por qué crecían? Porque estaban guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué crecían? Porque estaban unidos. ¿Por qué crecían? Porque su foco era la misión, por lo tanto, su crecimiento era constante y permanente. Desde versículo 17 en adelante, nos encontramos que el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y les dijo: vayan, preséntense en el templo, comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Creció tanto que ya comenzaban a preocupar y comenzaron las persecuciones. Pero el Dios que actuaba milagrosamente en la predicación, actuaba milagrosamente en la persecución y los liberaba para que siguieran predicando. Versículo 21. Conforme a lo que había oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Y cuando llegó el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando llegaron a la cárcel, los guardias no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, con los guardias firmes en las puertas, pero cuando abrimos no había nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y de los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos preguntándose en qué terminaría todo esto. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con su guardia, trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Lo condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Versículo 28. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. Así que Pedro comienza su discurso y dice así: es necesario primero obedecer a Dios antes que los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. Pedro da las razones. Primero, hay que obedecer a Dios. Segundo, nosotros dependemos y obedecemos de un Cristo resucitado. Sí, sí, es el mismo que ustedes mataron y colgaron en un madero. Pero por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de esos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo, que es dado a los que le obedecen. Y cuando escucharon esto, se enloquecieron. Dice la Biblia: les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Y después le dijo: hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien. Se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después apareció Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera, pero él también lo mataron y todo quedó en la nada. Sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlo.
Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces lo llamaron, lo azotaron, le ordenaron que no hablen más en el nombre, y así los apóstoles se fueron, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Y yo quedo emocionado y conmovido del espíritu de fe, la lucha, el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia, la fidelidad de estos creyentes. Y le pido a Dios que coloque en mi vida el mismo espíritu para tener la misma fe y el mismo compromiso. Y eso quiero hacer. Por eso los invito ahora a todos a participar de estos momentos de oración. Señor, gracias por aquellos cristianos comprometidos, dedicados, que entregaban todo por tu causa. Gracias porque lo usaste en la predicación y porque los liberaste en la persecución. Danos a nosotros el mismo espíritu, la misma entrega, la misma convicción, la misma fe, la misma esperanza. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.